Rivera, Montevideo y Durazno son los departamentos que más casos nuevos de coronavirus registran diariamente en relación a su población. Estos tres están en la zona roja del índice de Harvard, a la que se llega una vez se superan los 25 casos nuevos por día cada 100.000 habitantes. Rivera fue el primero en caer en esta zona de peligro y también el que más casos registra, casi 41 cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en los últimos días la situación muestra un leve mejoramiento, según se ve en esta gráfica del GIAD. De todas formas, el departamento está lejos de retornar a la zona naranja, a la que se accede si se tiene entre 10 y 25 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Montevideo también muestra una mejora en los últimos días. Actualmente registra 32 casos nuevos cada 100.000 habitantes, pero llegó a tener más de 40. Durazno, en cambio, ingresó recién en la zona roja y registra 25,2 casos cada 100.000 habitantes. Otro departamento que sufrió un importante desmejoramiento fue Tacuarembó, que con 24,4 casos nuevos diarios se aproxima a la zona de mayor riesgo del índice de Harvard. Rocha estuvo la pasada semana pintada de rojo, pero una mejora en sus números la ubica hoy con 23,7 casos cada 100.000 habitantes, de nuevo en la zona naranja.